Hola, yo no escucho nada. ¿Alguien está hablando? Creo que no. Inés, estás muteada. Ah, claro. Ah, bueno, gracias. María José, estábamos esperando 4 minutos, ahora creo que son 2 minutos y ya empezamos. Bueno, efectivamente empezamos, Mariana. ¿Ya está? Mariana, ¿vamos? Arrancamos. Arranquemos, entonces. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que este momento ha sido muy esperado. Es un tema muy, muy interesante que toca un montón de temáticas paralelas. Yo lo único que en este ingreso, en primer lugar, voy a agradecer, esto lo hacemos desde una red de integración de actores de la economía social, desde la parte de la Comisión de Equidad de Género. Y por lo tanto, agradecer especialmente, bueno, a Carlita Picardo, Claudia Morado, Yanina Sotelo, que nos acompaña también acá en la moderando, Lorena Telechea, Patricia Domínguez, entre otras muchas compañeras que día a día trabajan para el mutualismo, es decir, para la gente en cada una de sus localidades y sus barrios. Bueno, tendría que agradecer a mucha gente que se ha comunicado y que le pareció que era muy interesante esta propuesta. Pero lo iremos en todo caso intercalando para no perder tiempo. Bueno, esta pandemia obviamente nos ha traído una crisis muy grande sanitaria y económica en todo el sistema mundial, no es solo acá en la Argentina, por supuesto. Lo que sería lo que podemos llamar agroalimentación necesita efectivamente soluciones urgentes y sobre todo innovadoras. La verdad que esto que nos ha ocurrido vivir en este año y no sé cuánto tiempo más, es un colapso que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Es terrible y más negativo todavía para nuestros países de América del Sur y obviamente de la Argentina. El otro tema que tiene mucho que ver con todo eso, yo es como que hago títulos, ¿no es cierto? Nada más. Es el tema de la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Bueno, es una forma de gobierno que parece que estamos tratando de llegar hacia ella, donde debe haber un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, que seríamos todos nosotros, y el mercado, es decir, el sistema empresario, de alguna manera, ¿para qué? Para un desarrollo social e institucional estable, estable. No podemos seguir en el mundo, vamos para acá, vamos para allá. Y aún, sobre todo en la Argentina, se pierden de vista procesos muy importantes que se van dando con el correr de los años y luego otra vez volvemos todo para atrás. Y nosotros como feministas, o algunas de nosotras como feministas, también agregamos el tema paritario. Es decir, que este nuevo gobierno, esta gobernanza, tiene que incluir la paridad entre hombres y mujeres para poder también en este caso gobernar. Y no solo estamos hablando
a niveles públicos, sino también a niveles de las instituciones privadas y de las empresas. Otro tema que está ahí dando vuelta es el tema del patriarcado, que si bien surgió mucho antes que apareciera el capitalismo, pero con la aparición del capitalismo se ha reforzado, se profundiza esta división sexual del trabajo, que trae un cierto tipo de trabajo para las mujeres y otros para los hombres, y bueno, esto hay que integrarlo, esto hay que intentar llegar a la igualdad de género como un principio de sustentabilidad. También el tema ambiental está acá metido, y ya vamos a hablar también de este tema, y tiene que ver con todos los procesos de producción y consumo. Esto de unir consumidores con productores es un tema fundamental para estos temas que vamos a hablar. Lo otro es la energía, que tiene que ver también con el cambio climático, el uso de la energía, el uso de las tecnologías, como la posibilidad de que toda lo que sería esta producción tenga una base tecnológica de aquí en más en el desarrollo de los años que vienen. Y así como una síntesis, ¿no?, de cómo ha mutado el consumo, cómo ha cambiado, cómo hemos variado en pocos años las cosas que consumimos, y también por el ingreso masivo del grupo de mujeres jóvenes, especialmente a todas estas luchas, y de los jóvenes. En otras palabras, como dice la CEPAL, se espera y necesitamos una reactivación con igualdad, que esto es lo más fundamental. También por ahí dicen, no globalizar la indiferencia, sino globalizar la solidaridad. Bueno, creo que acá es un poquito donde estamos nosotros parados, ¿no es cierto? Bueno, desde nuestra Federación de Mutuales, que es justamente de consumo, vamos a presentar al licenciado Alejandro Russo, presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, director del INAES, desde que asumió el ingeniero Mario Cafiero, presidente, hasta hace pocos días que lo hemos perdido, que hemos perdido un amigo y hombre de convicciones y compromiso con la economía social como la otra economía, esa economía que no es la que vivimos. Así que bueno, así es también Alejandro Russo, a quien saludamos y le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Alejandro, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Inés. La verdad que es un placer enorme haber podido organizar este ciclo de conversatorios sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Deseo felicitar, sobre todo por esta iniciativa, Inés Viñati, que es la presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo, MUDECO, que forma parte de nuestra confederación. Y por supuesto también a la Comisión de Equidad de Género de la Red, que está integrada por la Federación de la Provincia de Buenos Aires y CABA. Todos conocemos, yo voy a ser muy breve porque le vamos a dar lugar fundamentalmente a los que saben de este tema y son especialistas, y todos conocemos sobre todo lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Y sabemos que es un modelo donde los consumidores se hacen partícipes de su alimentación, volviendo a tener lazos con los productores, uniendo los dos eslabones básicos de la cadena alimentaria, vale decir, la producción y el consumo. Son dos eslabones fundamentales. Sabemos también que la alimentación se está convirtiendo, como bien lo planteaba Inés, en un potente vector de transformación social. Se ensalza en el potencial de las redes alimentarias, alternativas y de la agricultura urbana para conseguir ciudades y territorios más resilientes y que anuncien a su vez la configuración de una nueva geografía urbana y rural, sobre todo en el sistema agroalimentario emergente. Todos sabemos también que ampliar la toma de conciencia sobre los problemas de desigualdad que acarrea el sistema alimentario globalizado contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Pero quiero resaltar fundamentalmente la importancia del rol que tiene el mutualismo y el cooperativismo en este tema, ¿no? Ya que estas organizaciones comprometidas con la soberanía alimentaria abarcan la producción, la distribución, el consumo, y son iniciativas de agriculturas en lugares donde son apoyados fundamentalmente las comunidades en donde éstas se desenvuelven. En este sentido, se enmarca esta política
de comunicación que está llevando a cabo CAM con las federaciones, en este caso asociadas a esta confederación, y toman la soberanía alimentaria como una política de gobierno de esta confederación, porque la creemos fundamental para poder seguir construyendo una sociedad más justa y más inclusiva. Para avanzar, si estamos de acuerdo en este tema, le vamos a dar paso a los distintos expositores. Inés, tal vez pueda dar un pantallazo de los antecedentes de cada uno, porque la verdad que son personalidades y muy conocedoras sobre este tema. Así que bueno, le damos paso a ellos y este es el primer conversatorio de un ciclo de 4 conversatorios. Un gran abrazo y a disposición de todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Quiero avisarles a todos que los participantes están viendo esto y lo podrán seguir viendo por YouTube en el link, digamos, de la Confederación Argentina de Mutualidades. Y ahí también van a hacer preguntas que trataremos de contestarlas hoy o si no, poder después contestarlas vía mail o en la segunda reunión. Bueno, eso ya lo vamos viendo. Bueno, ahora tengo el honor, porque realmente no puedo decir menos, de invitar a la doctora Miriam Gorban, doctora honoris causa por la Facultad de Medicina de la UBA, dicen llena de generosidad, inteligencia, valentía, honradez, entusiasmo, sabiduría y la curiosa capacidad de ver hacia el futuro, ese futuro que se lanzó a crearlo, porque cuando ella empezó con estos temas no se hablaba de nada de esto, ni siquiera se lo podía entender, ¿no es cierto?, como un tema. Ella, desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria, que la ha creado en la Facultad de Medicina, investiga el mapa de la concentración empresaria que controla los precios y la basura que comemos. Así que fíjense lo importante de lo que vamos a escuchar ahora. Miriam, todo tuyo el micrófono. Vamos a abrirlo primero. Bueno, primero es un honor el que me hayan invitado y sobre todo porque quiero rendirle homenaje a un gran amigo, a un gran luchador, a Mario. Mario ha sido ese militante sin descanso, que a lo largo de los años nos fuimos encontrando en marchas, en actividades, en iniciativas, siempre dándonos el abrazo fraternal y coincidiendo en los objetivos que hoy estamos poniendo sobre la mesa. Así que el mejor homenaje que le podemos rendir a Mario es mantener en alto sus banderas y sobre todo, él tenía muchísimo interés en este desarrollo y en esta atención y mirada global, holística, sobre el tema de la alimentación. Y sobre todo, bueno, estábamos todos muy esperanzados y seguimos esperanzados en el trabajo que empezó a desarrollar en el INAES en tan poquito tiempo, ya tuvo visibilidad algo que estaba como guardado en el cajón, en un cajón sin sacarlo a la luz. Entonces, por Mario y por toda su familia, no solamente por él, digamos, pero por toda su familia, que nos ha enseñado la ética de la militancia. Entonces, lo primero que quiero decir es que no tengo conflictos de interés, que mis ingresos son exclusivamente mi salario de jubilada, nada más, y que incluso el cargo que tengo de coordinadora de la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina y Escuela de Nutrición es un cargo honorífico, pero al mismo tiempo voluntario, honorario. Ninguna de la gente que integra nuestras cátedras cobra ningún emolumento. Todo lo hacemos a puro corazón, a puro pulmón y a pura militancia, porque estamos seguros de que una alimentación sana, segura y soberana para todo nuestro pueblo, para todo el planeta, ya por supuesto, es lo que nos va a garantizar la supervivencia del planeta. Partiendo de ahí, entonces, queremos considerar y decir, primero, de que estamos atravesando una crisis muy severa, una crisis que es económica, que es financiera, que es social, que es sanitaria y que por ende es una crisis civilizatoria. En medio de esta crisis que no es solo de nuestro país, pero que en nuestro país tiene características especiales, el mundo entero
está reflexionando. Esta vez, digamos, como jugando a las cartas, barajar y dar de nuevo, cómo es su sistema alimentario, cómo es quién produce los alimentos, cómo se comercializan, cómo se distribuyen. Porque esto de la producción y de intensificar la producción, como en algunos versos nos lo dicen, no resulta la solución de los problemas que afrontamos, porque nosotros estamos produciendo en, en el mundo para 12.000 millones de habitantes y somos 7.000. Alguien, por lo visto, se queda con el bulto en el bolsillo. Y es así porque ya en el 96, en la Cumbre Mundial de la Alimentación, cuando empezó a levantarse esta bandera de la soberanía alimentaria, ya se señaló que el alimento es un bien social y no puede, y no una mercancía. En la medida en que el mercado lo considere como una mercancía, va a ser producto o fruto de especulación y de, digamos, de maniobras, de políticas que apunten precisamente a la acumulación de rentabilidad y no a lo que debe considerarse que es la obtención de la salud, de la vida en dignidad y en plenitud de todo el planeta. Y yo creo que en esta etapa de crisis es lo que estamos volviendo a revisar sobre qué, cómo está ordenado este mundo nuestro, que ha demostrado que el mercado no es ninguna solución, al contrario, es un problema y es un obstáculo que tendremos que resolver y que ver. Entonces, el hecho de que nosotros atravesemos en estos meses una óptica diferente, en el momento en que está puesta la mirada en el modelo productivo, pensando en el asociativismo, pensando en las cooperativas, poniendo en boca del presidente la palabra soberanía alimentaria, poniendo el Día del Agricultor, alargando una serie de medidas en el sentido de la protección y el desarrollo de la agricultura familiar que la habían destrozado en el periodo anterior. Desarrollando por primera vez en nuestra historia una Dirección Nacional de Agroecología, basada en la experiencia ya de los municipios que lo están llevando a cabo con la conducción de la NOCERDA, el recuperar todo lo que hemos perdido en estos 4 años, tratando de reconstruir el tejido magnífico que fue, porque en realidad el desarrollo de la agricultura familiar, el trabajo de los técnicos y de los científicos del INTA, del INTI, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, son los que nos permitieron ayudar a sobrellevar la crisis del 2001 y crear las bases de lo que hoy ustedes están desarrollando de la economía social. Eso fue una creación de nuestro pueblo. Cuando para sobrevivir empezamos haciendo las tortillas de gas y vendiéndolas en los fogocitos que armamos a la ruta, en las rutas. Y después hacer las conservas, y después hacer las mermeladas, y después hacer la panificación. Es decir, eso que nosotros técnicamente le pusimos un nombre pomposo que se llama estrategias de sobrevivencia, eran las bases que iban construyendo esta economía social que hoy nos atrevemos a desarrollar, a apuntalar desde otra mirada y ya sobre todo desde los reglamentos oficiales, que es lo que importa. Es decir, son políticas públicas y presencia del Estado los que resuelven los problemas. Y esto se demuestra una vez más. No hay un solo país que esté desarrollando las políticas necesarias para salir de esta situación crítica que no aplique políticas públicas desde el Estado y no confíe solo en el mercado, solamente en el mercado. Entonces esto es lo que tenemos que ver. Nosotros atravesamos un modelo, un sistema productivo hegemónico, el orden internacional, que es el sistema capitalista, que se rige en primer lugar por una concentración monopólica y transnacionalizada en toda la cadena de la alimentación. Y es por eso que nosotros además decimos y planteamos que la alimentación es un hecho político y que resolver los problemas de la alimentación es resolver los problemas nodales centrales
de la vida de un país, de la vida de un planeta, y eso solo se puede hacer con un Estado presente. Solamente se puede desarrollar con políticas públicas, sin conflictos de interés. El único interés que lleva a los Estados es resolver la problemática de su propio pueblo. Y hasta un señor cuyo respeto no merece mucho, digamos, ¿no?, que se llama George Bush, en el 2001, en plena crisis también, en la conferencia de la FAO, señalaba que un país, que no, un gobierno que no alcanza a resolver los problemas alimentarios de su pueblo, es un gobierno que está sometiendo a ese pueblo a la inseguridad alimentaria. Y cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, ¿de qué hablamos? Hablamos de soberanía política, hablamos de soberanía económica, hablamos de soberanía social, hablamos de justicia social. De esto hablamos. La soberanía es un concepto eminentemente político. Y esto implica la autodeterminación de los pueblos. Esto implica la autodeterminación, la planificación de políticas que estén en consecuencia o consonancia con las características y las posibilidades que cada pueblo tiene. Nosotros tenemos y habitamos un país que tiene sobre sí la hermosa, o más, digamos, la condición de tener todos los climas, lo que les permite todo tipo de producciones, desde el más cálido, el clima tropical en la zona de Loa de Alinea, hasta lo más frío, en nuestra Patagonia, en nuestro extremo sur, por allí, por Tierra del Fuego. Entonces, eso ya nos habla. Tenemos valles, montañas, ríos caudalosos, tenemos todas las condiciones que nos ha brindado la naturaleza. De lo que se trata ahora es de superar, a través de políticas públicas, problemas estructurales que vienen desde que nacimos como país, como nación soberana. Problemas estructurales severos que hacen, por ejemplo, la persistencia del latifundio y del feudalismo en nuestro país. Y cuando los agoreros, esto que los anti-anti, anti-todo, anti-vida, hablan y nos comparan con otros países, no dicen, por ejemplo, que no hay ningún país en el mundo que un solo dueño tenga 1 millón de hectáreas, que no sabemos qué producen ni para qué sirven. O sí, sabemos para qué sirven, por supuesto, para llenar los bolsillos de este sector tan reducido a la población. Y cuando decimos 1 millón de hectáreas, estamos diciendo 100.000, 200.000. Entonces, si no resolvemos este, que es uno de los problemas centrales, no vamos a poder desarrollar, digamos, los principios elementales y soberanos en nuestro país. Porque no es alimentario solo, es un problema de soberanía política. Como cuando hablamos de Malvinas, hablamos de nuestra soberanía, de nuestras islas soberanas. Y cuando hablamos de alimentación, hablamos de lo mismo. Pero ¿pasa por dónde? Pasa por empezar, por tener acceso a la tierra, a los pequeños productores, a los que nos traen la lechuga, el pan, el queso y la carne a nuestra mesa. No hablamos de lo que se llama del campo y solamente tienen puesta la mirada en la exportación. Nosotros también miramos la exportación porque sabemos que necesitamos divisas, pero la miramos de otra manera y desde otro ángulo, no desde los ángulos del poder económico. Nosotros tenemos y digamos, navegamos en un barco que tiene, digamos, navega en un mar donde el poder hegemónico económico presiona de tal manera a los gobiernos para hacer de que salgan de sus de su programa, para que salgan de sus objetivos políticos determinados. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que navegamos en un mar tormentoso, claro que sí. Pero que es posible, claro que es posible. Claro que es posible. Porque toda política que va a beneficiar a la población va a ser una política que va a ser sustentada por toda la población a su vez y para Miriam, los gobiernos que sí la determine. Sí. Miriam, una preguntita. Se escucha muy mal. Tengo abierto el micrófono. Tengo abierto el micrófono, bien. ¿Ves? Ahora esas palabras tuyas se escucharon bien. Bueno, entonces sí, yo me inclino un poquito más. Bueno.
Entonces, hablar de soberanía alimentaria, como decía recién... La pantalla también, subila un poquito, así se te ve bien la cara, porque a veces... Bueno. Ahora sí, así. Ahora sí. Bueno. Por ahí acercándote se modifica y se arregla. Bueno, de todos modos, hablar de soberanía alimentaria es de hablar, como dije, soberanía económica, política, social, sanitaria. Es hablar de justicia social, es hablar de distribución equitativa de la riqueza, es hablar de distribución de los bienes que nosotros, de nuestra población, produce, pero que se distribuyan de una forma equitativa. Significa hablar de soberanía alimentaria, significa superar estos males que tenemos desde hace tanto tiempo de la pobreza y de la indigencia. Entonces, cuando por ahí yo tomo las palabras de un poeta que dice no dormir esta noche si hay un niño en la calle, digo exactamente lo mismo. No dormir esta noche si nosotros tenemos un solo niño con hambre, una sola madre con hambre, alguien que tenga, y no solamente con hambre, sino que no tenga acceso a la vivienda, que no tenga acceso al salario digno, que no tenga acceso a la educación, que no tenga acceso a la salud. Todo esto implica la soberanía alimentaria. No es un hecho más, es un hecho baladí. Es un hecho que tiene que ver con el desarrollo en plenitud de todo el ser humano, en toda su potencialidad. El niño lo necesita alimentarse adecuadamente para crecer, para aprender, para jugar. El individuo ya adulto lo necesita para trabajar en plenitud, para gozar en plenitud, ¿eh? Y está en función, digamos, fundamentalmente se desarrolla alrededor de las políticas públicas. Cuando hablamos de la situación alimentaria que atravesamos, tenemos que vincular esta pandemia con esta situación del sistema productivo en el plano internacional y en el nacional también desde ya. Tenemos que hablar de la influencia que tiene la salud, algunos atropellos que nosotros hemos hecho contra la naturaleza, sin darnos cuenta que somos parte de esa naturaleza, que la tenemos que cuidar a ella como nos cuidamos nosotros. Y entonces esos atropellos presuponen el exigir a la tierra el sobreproducir, la sobreproducción, hasta debilitarla y hasta saquearle sus riquezas fundamentales. Cuando nosotros las nutricionistas decimos que un niño desnutrido es el hijo de una madre desnutrida, decimos lo mismo para la tierra. Una tierra sobreexigida, una tierra sobreexplotada, no puede dar como resultado un alimento con la plenitud de sus nutrientes como tendría que ser. Y esto todos los días se está demostrando en cuanto a las investigaciones últimas muestran de qué manera a lo largo de las últimas décadas se ha perdido el valor nutricional de los alimentos que son base de nuestra alimentación fundamental. ¿Y qué es lo que se pierde? Sobre todo minerales. ¿Por qué? Porque hay varios factores, no solamente el de la sobreexplotación, sino también el hecho fundamental del papel que juegan los venenos, en este caso cuando se produce con veneno, como falsas hormonas, creando un entendimiento del metabolismo general, utilizando aditivos químicos, no solamente para producir, sino también en la elaboración de los alimentos altamente industrializados, donde cada vez usamos más químicos, y entonces hacemos que este alimento no lo es tal, sino que parece tal. Por ejemplo, decimos que comemos miel pura de abeja y tiene, digamos, que a través de maíz y alta fructosa. Decimos que comemos o compramos un paquete de queso de rallar y nos enteramos que hacemos con extracto de queso de rallar y agregado de vitaminas para hacerlos más nutrientes. Cosas por el estilo. Situaciones que no habla precisamente de la responsabilidad social del empresario, sino que nos ha llevado, como dice la investigación de la UADE, a constituir verdaderos fraudes alimentarios. Y esto nos ha llevado a que ahora, 2020, resulta de una crisis económica
central que hemos creado y que estamos tratando de revertir, con el agregado de una deuda tremenda que también heredamos, pero que al mismo tiempo a eso se suma ahora el tema de la pandemia, el resultado del mismo sistema productivo, porque nos hemos quedado sin bosque, hemos talado nuestro pulmón, la zona del Chaco, el gran Chaco nuestro. Pensar que solamente durante la pandemia más de 20.000 hectáreas se han talado. Y estos bosques son el pulmón que nos carga permanentemente el oxígeno, el dióxido carbónico que necesitamos permanentemente para no calentar el planeta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Revertir esta situación. Hasta hace poco nosotros creíamos que había un modo solo de producir. En el camino este de construcción de las cátedras, cuando empezamos a tomar contacto con los productores, con los ingenieros agrónomos, a trabajar en las disciplinas, fuimos aprendiendo, pero no saben ustedes cuánto. Y aprendimos sobre todo que hay otro modo de producir. Es ancestral. Está desde el origen de la humanidad, que se llama agroecología. En la medida que algunas medidas que ya se están dando desde las políticas públicas en nuestro país, que apuntan a un cambio, puede que sea débil, pueda que no lleguemos todavía al fondo, pero dimos los pasos. Y un paso lleva al otro. Y eso nos va a ayudar a ir profundizando en la medida que vayamos descubriendo los beneficios de garantizar lo que nosotros llamamos la autosuficiencia alimentaria de todos los pueblos. Y entonces por eso agregamos y planteamos no solamente el cambiar el modelo productivo y dejar de producir con menos, yo le digo al señor presidente, sin acceso a la tierra y sin suspender las obligaciones, no va a haber soberanía alimentaria en nuestro país ni en ninguna parte. ¿Y por qué decimos de la autosuficiencia alimentaria? Porque nosotros tenemos dentro de los problemas estructurales otro más. El neoliberalismo se llevó puesto. Los puertos se llevó puesto a la marina mercante. Impidió el desarrollo, al contrario, retrocedimos el desarrollo del ferrocarril. Y todos los alimentos se atraviesan una extensa geografía como la nuestra, a través de carreteras, con el uso y el abuso de la energía fósil, que es la que contamina el planeta, que además es sumamente caro. Y nos enfrentamos con esto que decimos, en 2020 llegamos a la situación de crisis, a la violación del derecho a la alimentación. ¿Por qué? Porque tenemos privado a la población más vulnerable el acceso a los alimentos sanos, seguros y soberanos, porque son caros. Son caros. Y en un momento de esta crisis donde tenemos congelados los salarios, el problema inflacionario es un problema que nos agobia y que no se resuelve y que debe resolverse, porque la esencia de esa inflación está los mecanismos y las maniobras especulativas de esta gran concentración monopólica y transnacionalizada a todo el comercio de los alimentos que caracteriza a nuestro país. Tenemos que pensar que solamente la logística para que llegue la papa desde el alcance está salta. Significa un aumento potencial y tremendo del costo de un alimento base, como digo la papa, como puedo decir cualquier otro alimento. Por eso estamos hablando y ya planteándonos otras alternativas. Y esto que aparece es aparecer en la economía social. Comercio de cercanía, decimos. Pero decimos también producción de cercanía. No puede ser que desde General Rodríguez la leche se distribuya en todo el país y recorra miles y miles de kilómetros por el costo que eso presupone ambiental, económico y todo lo demás. Nosotros decimos otra cosa. Cada municipio tiene que tener su campo para garantizar la leche en las escuelas y para garantizar la leche fresca para todos los niños. Porque encima, esta concentración monopólica hace que entre Nestlé y la Serenísima sean solo los proveedores de la leche en los comedores escolares. Y resulta que los niños en
la leche en polvo no la quieren, la rechazan, no les gusta, y el personal tampoco sabe reconstruirla o no tiene posibilidad de hacerlo o no lo hace bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las bolsas de leche en polvo se acumulan en las despensas de las escuelas y los niños siguen tomando mate cocido. Por suerte que toman mate cocido, ¿no? Pero bueno, está por la misma. Entonces, esto es lo que se trata, de crecer y producir en cercanía. Y para eso necesitamos del trabajo cooperativo, necesitamos de la producción social. Pensemos solamente que en Buenos Aires se cerraron más de 200 tambos. Son 200 pueblos que pueden estar abastecidos con pequeños tambos. Cuando el INTA acaba de desarrollar una producción que permite, unas máquinas que permiten por computación ensachetar y pasteurizar la leche para los pequeños tambos. Entonces, ¿qué es lo que nos impide que en Lomas de Zamora, en Lanús, en La Matanza, en Trenquelauquen o en Rosario, tengamos el tambo para abastecer a esa ciudad? Y que no recorran cientos y miles de kilómetros como lo están haciendo ahora, encareciendo su valor. Pero a eso le tenemos que sumar. Esto que es proyecto en la Cámara de Diputados, que ya cayó digamos, su situación legislativa, porque era el proyecto de Walter Penge de los cinturones verdes, pero que vuelve a flotar, a aparecer. Necesitamos quintas y chacras que rodean a las ciudades y no barrios cerrados, que abastezcan, a cada pueblo tenga su abastecimiento propio. Necesitamos los centros de faena artesanal, como le llaman en Misiones, a los mataderos, para los pequeños animales. Necesitamos las huertas y los tambos. Pero la provincia de Misiones, su ley, una escuela, una huerta. Y nosotros también decimos lo mismo. Necesitamos una ley nacional, una huerta, una escuela. Pero no para que la atienda el portero o el personal de la escuela, sino para que la críen, la desarrollen, la siembren, la rieguen los propios niños como parte de su educación para cambiar este paradigma, para saber el valor de lo que significa la nutrición, para que crezca y se desarrolle esa planta que lo va a alimentar y para que él también crezca y se desarrolle con el mismo ritmo y el mismo impulso. De esto se trata, de esto se trata. Y esto solamente se resuelve con políticas públicas. Esto es, en principio, yo dejo a los demás, acá está María José, que va a desarrollar más toda la cuestión ambiental, que tiene todo y tanto que ver con la cuestión alimentaria, todo y tanto que ver. ¿No es cierto? Entonces, a veces uno se pregunta por cosas que parecen infantiles. Yo cuando recorro algunos pueblos y algunas ciudades, plantar, por ejemplo, palmeras, ni te dan sombra, ni te dan fruta, ni te dan flor, nada. ¿Por qué no? Como hizo Gualeguaychú, porque tenemos ya los ejemplos, plazas frutales, árboles que den flor, que nos den frutos, que nos alegren la vida. Y no paramos para imitar, ¿qué? Miami, para parecernos aquí en Egipto, nada que ver. Las palmeras que tienen en el oriente dan dátiles, dan su fruto. Estas que nosotros plantamos no sirven para nada. Miriam, lamentablemente te quiero avisar que ahora por fin se arregló y se te escucha bien, pero lamentablemente se escuchó bastante mal. Vamos a ver, porque hay bastante gente viendo esto por YouTube, si después podemos mejorarlo. Después bueno, cómo no. Bueno, yo la verdad que no he cambiado ni de posición, el teléfono, el micrófono está abierto, así que es un problema tecnológico que todos ya estamos acostumbrados a aguantar. Entonces, acá estamos, alimentación sana, Inés, alimentación sana, segura y soberana, para conseguir incluso, y esto con esto termino, con esta preocupación de las divisas, significa que tenemos que arrear de una buena vez por todas la bandera de la soja y transformarla en el país capaz de producir alimentos sanos, seguros y soberanos para todo el mundo y para nosotros en primer lugar,
porque no podemos seguir hablando de los 400 millones que se alimentan, cosa que no es cierto, mientras tenemos 17 millones de ciudadanos que no alcanzan a cubrir la canasta básica. Entonces, bueno, primero resolver el problema interno. Correcto. Problema resolver el mercado interno. Vamos a darte por el momento las gracias, vamos a ver cómo continuamos. Janina. Bueno, perfecto. Perfecto, entonces yo lo que digo y sostengo para terminar es esto, que cada región desarrolle todo lo necesario a través de las políticas públicas necesarias, créditos, subvenciones y demás, para desarrollar lo que ella produce, como el caso de las cerezas que se están en Santa Cruz y que las están exportando, como los arándanos que exportan desde Tucumán, como los vinos que se exportan de Mendoza. De allí somos capaces, porque somos capaces de producirlo, de sacar las divisas que también necesitamos para desarrollar en plenitud toda nuestra economía social, económica y política. Nada más. Perfecto. Vamos, después continuaremos. Gracias. Como no, Janina, estoy a disposición de ustedes. Janina, ¿invitas vos a la próxima? Bueno, nuestra próxima disertante es María José Lubertino, feminista política, doctora en leyes, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, diputada nacional, presidenta de INADI, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, titular del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad, infatigable luchadora en los movimientos de mujeres y de los derechos humanos. Alerta permanente en los temas de medio ambiente, periodista y escritora. Gigante y admirable, María José Lubertino. Bueno, muchísimas gracias. Gracias especialmente, Inés, por generar este ámbito de participación y de intercambio, y sobre todo de concientización para seguir creando redes y articulando con los movimientos sociales y la academia y la sociedad civil. En primer lugar, por supuesto, no puedo dejar de mencionar también mi recuerdo y mi abrazo a todos los compañeros y compañeras del INAES por el fallecimiento de Mario Cafiero, con quien también compartí muchos años en el Frente Nacional contra la Pobreza y también en la Cámara de Diputados. Y por supuesto, bueno, después de hablar después de Miriam Gorban de soberanía alimentaria es casi como un exabrupto, pero vamos a intentar dar una vuelta de tuerca y algún otro enfoque también alternativo sobre los temas que a mí más me preocupan. Básicamente, en este momento estoy hablando desde la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. Esta red nosotras la construimos hace 3 años en un encuentro nacional de mujeres. Comenzamos a autoconvocarnos y a organizarnos en el Encuentro Nacional de Mujeres de Chaco, que fue ya en 2017. Y desde allí estamos articulando con nodos a lo largo y ancho del país en muchos temas que tienen que ver con la defensa que las mujeres hacemos de nuestras vidas en los territorios, y de la armonía con la naturaleza, y sobre todo por el derecho a un ambiente sano. Esto abarca, por supuesto, las luchas contra el extractivismo minero, sojero, los agrotóxicos, la defensa de los pueblos originarios, el extractivismo urbano. Digamos que somos la mayoría mujeres que estamos trabajando a partir de asambleas en los territorios, en defensa de derechos, y un grupo muy importante de mujeres está trabajando por la soberanía alimentaria. Integran nuestro grupo mujeres indígenas, mujeres campesinas, y ahora hemos tenido la satisfacción, en primer lugar, de poder hacernos un espacio para ser escuchadas por el Congreso de la Nación. Estamos teniendo una interlocución directa con la Comisión de Ambiente en la Cámara de Diputados, que preside Leo Grosso y vicepreside la
una diputada de Cambiemos de Córdoba, pero digamos que hemos construido un espacio de diálogo transversal, lo cual es muy importante porque es lo que permite que los temas se transformen en políticas de Estado. Y también hemos, después de mucho insistir, hemos logrado abrir un espacio también en la Mesa contra el Hambre, y son varias compañeras de la red de distintas provincias que están pudiendo participar en los distintos grupos de trabajo. Nosotras venimos tanto desde la red como desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, hemos creado un espacio radial donde todos los lunes tenemos un micro sobre soberanía alimentaria. Eso nos parece muy importante porque llegamos a todo el país con este tema. Y ahora hemos aprovechado, quienes estamos en el nodo de la ciudad de Buenos Aires, aunque parezca esto muy, muy difícil, hemos presentado un proyecto al Ministerio de Ambiente de la Nación en el marco de un proyecto que se llama Casa Común, para crear huertas, o sea, para poder hacer agroecología urbana, y hemos trabajado mucho, mucho para lograr articular los esfuerzos de vecinos, personas en situación de calle y recicladores urbanos en 7 comunas, Comuna 4, Comuna 10, Comuna 11, Comuna 14, Comuna 15, y estamos muy entusiasmadas con poder llevar adelante ese proyecto, pero también en cierta medida dependerá de que ADIF, que maneja los playones ferroviarios, y AVE, acepten darnos, aunque sea 50 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, para poder desarrollar estos trabajos, dado que en la ciudad de Buenos Aires la mayor parte de las tierras públicas no son disponibles, y sobre todo hemos venido de un proceso de venta de tierras muy grave, tanto por parte del gobierno de Macri como ahora el gobierno de Larreta, las tierras de la ciudad, ¿no? En ese contexto, la soberanía alimentaria para nosotras plantea básicamente no un derecho individual, sino el derecho de los pueblos a definir las políticas que nos permitan alcanzar alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable, y por lo tanto el derecho a decidir sobre nuestro propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, a los que distribuyen y a los que consumimos alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias. O sea, las personas pasamos a estar en el corazón del desarrollo nacional, por encima de las exigencias de los mercados y de los negocios. Insistimos en esta idea de que el alimento no puede ser una mercancía o un instrumento de poder o de dominación, sino que es un derecho universal al que deben acceder todas las personas y todos los pueblos. En este sentido, por un lado, creemos que se vuelve fundamental una ley, y hace falta una ley federal de ordenamiento territorial ambiental. Ustedes saben que la Ley General del Ambiente, sancionada en el año 2002, prevé una serie de leyes de presupuestos mínimos. Nosotros y nosotras creemos que es imprescindible repensar esta demográficamente la Argentina. En primer lugar, creemos que no es normal ni debemos naturalizar un país que está teniendo una concentración urbana del 93%. Esto es un hecho inédito a nivel internacional, o sea, no existe ningún país sobre la faz de la Tierra que tenga esta cantidad de kilómetros cuadrados y que tenga semejante grado de concentración urbana.
Nosotros tenemos el 93% de la población viviendo en 16 ciudades y un tercio de, o más de un tercio de la población está concentrada en el AMBA. Esto tiene mucho que ver porque básicamente esto genera graves perjuicios ambientales. Ahora, en medio de la pandemia, también estamos viendo cuál es la gravedad de la situación de esta concentración urbana, que nos afecta más cuando estamos en grandes concentraciones, pero también esta concentración urbana es producto de un modelo productivo capitalista y depredador que ha expulsado a la gente del campo a la ciudad. La gente viene a la ciudad porque el modelo productivo sojero, además de deforestar para correr la frontera del monocultivo sojero, ha acabado con la producción rural, agrícola y ganadera, que de alguna manera se contraponía a este modelo industrial, que era artesanal. Y incluso se está aniquilando la pesca artesanal, la agricultura artesanal, la ganadería artesanal, y básicamente las personas se van mudando a las ciudades porque también el acceso a los beneficios de la educación, de la salud y de la cultura no se da de manera equitativa en todo el territorio nacional. Fíjense que son cuatro grandes megaciudades, tal vez Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, las que cada vez concentran más población. Y esto también genera costos humanos, pero también costos en el traslado de la energía, costos en el traslado de los alimentos. Cuando una buena administración de nuestros bienes comunes y una buena distribución geográfica de toda nuestra población tendría que hacernos pensar en ciudades rurales, ciudades de humanas que no superen los 500.000, 800.000 habitantes como muchísimo, y ciudades que permitan que haya una producción cercana, rural, agrícola o ganadera, y que la energía de la que nos abastezcamos en cada ciudad sea cercana. Por eso es tan importante, en primer lugar, una ley de ordenamiento territorial y ambiental, y también creo yo que es imprescindible un debate sobre el acceso a la tierra. Me parece que los núcleos centrales de los temas en discusión tienen que ver con ese ordenamiento territorial, la distribución geográfica de la población, pero también creo que un gran tema es el del acceso a la tierra y otro gran tema es el de las semillas, otro gran tema es el de los agrotóxicos, son los temas que están interconectados y que tienen que ver con la cuestión ambiental. El tema del acceso a la tierra, me parece que estamos en un momento crítico porque no se visibiliza la necesidad de que el Estado piense las tierras públicas como un bien común. El Estado, sobre todo durante el gobierno de Macri, vendió gran cantidad de tierras públicas para negocios inmobiliarios, sean estos countries, torres, en muchísimos lugares del país, la venta de terrenos ferroviarios y la venta de tierras militares desafectadas, y todavía hay una larga lista de tierras en estas condiciones. Tierras que son vitales para un ambiente saludable, pero tierras que son vitales también para que podamos tener en las grandes ciudades huertas comunitarias o compostaje o proyectos que tengan que ver con la agroecología urbana en las afueras de las ciudades. Por eso me preocupa muchísimo, bueno, por un lado celebro
que la Oficina Anticorrupción haya iniciado un trámite con una denuncia penal por la venta de tierras públicas sin pasar por el Congreso de la Nación durante el gobierno de Macri, pero tendríamos que tener una reflexión colectiva y mayor participación ciudadana en cada provincia para defender que esas tierras públicas, aunque en la clasificación tradicional muchos dicen que cuando las tierras públicas no son afectadas a servicios públicos, se consideran bienes privados del Estado Nacional, nosotros y nosotras tenemos que defender que esas tierras públicas son bienes comunes. Bienes comunes porque son las últimas tierras verdes disponibles que nos pueden servir para la agroecología a lo largo y ancho del país, para la agroecología urbana o para los espacios verdes que necesitamos en estas urbes desbordantes de personas. Este es un primer tema, este tema me parece relevante y gravísimo en un contexto en el cual aún en medio de la pandemia no se dejaron de vender tierras públicas y particularmente continúan en disputa en el gobierno de la ciudad, están vendiendo la costa del Río de la Plata, directamente esta semana se votó un proyecto de ley para vender la costa. Se vendieron hasta monumentos públicos nacionales, como es la Tierra del Tiro Federal, y ahí hubo gran connivencia en la venta de tierras ferroviarias durante el gobierno anterior, la transferencia de tierras ferroviarias a los municipios afines a Cambiemos, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y que todavía están rezonificando para hacer edificios. Nosotros estamos pidiendo que no se den para fines comerciales los bajo viaductos y que se puedan hacer ahí compostaje y huertas comunitarias. Estamos pidiendo las tierras ferroviarias para espacios verdes y huertas agroecológicas urbanas. Eso es fundamental. Tema 2. El acceso a la tierra tiene que ver con poder dar vivienda y también acceso a quien quiera trabajar la tierra. Eso no quiere decir poner en riesgo la propiedad privada de nadie y que nadie tenga miedo sobre que le van a tocar su propiedad privada. Hay muchas formas que el Estado puede, disponiendo de bancos de tierras, dar acceso a modalidades de acceso comunitarias sin que esto pueda poner en riesgo la propiedad privada de otros, pero hay temas que hay que discutir porque hoy son realmente relevantes para nuestra vida futura y presente. Después no quiero dejar de mencionar dos o tres temas. Un tema es el de las semillas. Durante varios momentos en el gobierno anterior se trató de avanzar hacia una ley de semillas, que por suerte se logró frenar, pero para nosotros las semillas y la posibilidad de compartir semillas sin estar dependiendo de las megaempresas que concentran las semillas patentadas es una cuestión fundamental, y por eso es tan importante discutir una ley de semillas, pero con un eje en la soberanía alimentaria y en el poder popular y en la capacidad de las comunidades y de los campesinos, de las campesinos y campesinas de poder continuar con su cultura que permite que en lugar de depender del monocultivo tengamos diversidad en los cultivos. Y el otro tema que me parece fundamental es la lucha contra los agrotóxicos. Me parece que estamos todavía sin que la política pueda ver en toda su dimensión el impacto que tienen estos temas. Me parece que hay una gran confusión en términos de cómo poner a la Argentina de pie, y muchas veces cuando se piensa en poner a la Argentina de pie se menciona el campo, pero tenemos que profundizar ese debate de qué campo hablamos cuando queremos decir que el campo nos va a ayudar a poner a la Argentina de pie. ¿Es el campo del monocultivo sojero y de los agrotóxicos? ¿Quiénes se van a poner de pie?
unos pocos privilegiados que monopolizan esas empresas, o es la producción agroartesanal, y por lo menos la mayor parte de la provisión de las ciudades en manos de los productores familiares, campesinos, de las cooperativas, etc. Me parece que en ese sentido tiene que haber un debate de prioridades y tenemos que trabajar para que se escuchen todas las voces. Y sobre todo, evitar los daños a la salud a través de la contaminación de los alimentos. Me parece que es muy grave no solamente la contaminación de los agrotóxicos, sino también todo lo que tiene que ver con la contaminación del agua. Estamos sometidos en este momento a la contaminación del agua por cianuro, todo lo que tiene que ver con la explotación minera a lo largo y ancho de la cordillera tiene que ver con el uso de sustancias que son verdaderamente dañinas para el agua, que aniquilan la biodiversidad, los peces, pero que también dañan la posibilidad de vida humana en esos parajes aledaños y que las aguas siguen bajando con contaminación. Eso está pasando también con los agrotóxicos. No es un fenómeno bajado de otro planeta cuando encontramos todos los peces muertos en el río Paraná. Eso tiene que ver con los agrotóxicos. No son fenómenos descolgados de la acción antrópica. Cuando hay contaminación en el riachuelo o en el río de la Plata, me parece que esto tiene que ser revisado porque nosotros mismos estamos contaminando el agua que consumimos, nosotros mismos, digo, los seres humanos, estamos contaminando los alimentos con los que nos vamos luego a alimentar. Me parece que estos son los temas sobre los que advierte fundamentalmente el ambientalismo, la ecología política, y me parece que tienen directa relación. Llegamos a la soberanía alimentaria desde distintas vertientes. Los trabajadores de la tierra llegan desde su visión por una cuestión de afectación a su trabajo social. Desde el ambientalismo se llega a esta cuestión por constatar los impactos de este tipo de producción extractivista sobre la vida humana y sobre la biodiversidad y otros seres. Pero vamos afinando el lápiz. María José, pero de esto justamente se trata este conversatorio, ¿no? De los distintos enfoques y vivencias, además de cada uno. Vamos llegando desde distintos lugares. Miriam viene desde el tema de los alimentos, los productores de la tierra desde su lugar, los que venimos del ambientalismo de otro lugar, pero confluimos en esta construcción colectiva común donde hay que priorizar estos saberes populares y construidos desde el sentido común frente a una visión que tiene que ver con mayores ingresos para un sector privilegiado que vive de mal alimentarnos y de contaminarnos. Entonces, bueno, esto implica una revisión, pero una revisión estratégica, porque también, perdón y con esto termino, Inés, a veces se habla de pasamos a los biocombustibles, ¿no? Bueno, entonces, bueno, no vamos a ir más a los combustibles fósiles, vamos a usar los biocombustibles. Pero de repente hay un aumento de la frontera sojera y del uso de agrotóxicos para producir biocombustibles. Entonces tampoco está bien eso. ¿Me explico? Entonces, tenemos que revisar costo-beneficio en cada una de estas políticas públicas. Los males mayores, de lo que se trata es de generar una transición en el modelo productivo, en el modelo de desarrollo, en la alimentación. No se puede cambiar de un día para el otro, pero tampoco se pueden tomar medidas que vayan en sentido contrario a donde queremos llegar.
Entonces, bueno, bienvenida a la agroecología al Ministerio de Agricultura, pero tiene que haber en sintonía otras decisiones en distintas áreas de gobierno para que esto sea realmente una transición a la soberanía alimentaria. Y bueno, pero como todo también depende mucho de nosotros, ¿no? De la sociedad civil, de las organizaciones, estando codo a codo con los compañeros de las universidades y las compañeras y el medio ambiente. Y bueno, en ese ir de consumo, ¿eh? Porque vos no te olvidás de mencionar el consumo, pero bueno, ya los vamos a escuchar. Bueno, muchísimas gracias, María José. Vamos a ver después si podemos acceder a las preguntas y si no, lo dejamos para la próxima. Bien, Janina. Bueno, a continuación la compañera Karina Maloberti, sindicalista, siempre en defensa de las y los trabajadores, de ATE, secretaria gremial de SENASA, y en la dirección Unión de Técnicos Rurales y Agrarios. Estás muteada, Cari. ¿Ahí? ¿Me escuchan bien? Se te escucha bajito. Voy a tratar de hablar fuerte, a ver si ahí está mejor. Cualquier cosa avísenme. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Confederación Argentina de Mutualidades. Gracias, Inés, y a todas las compañeras, compañeros, por la invitación. También recordar, y coincido que es la mejor forma de homenajearlo al compañero Mario Cafiero con estas actividades, con nuestra militancia cotidiana, a un compañero comprometido con las necesidades más urgentes de su pueblo a lo largo de su vida. Así que también agradecer la posibilidad de acercar un afectuoso abrazo a su familia y a todos los compañeros y compañeras del INAES. Rápidamente poder introducir un debate, otra mirada a lo que ya nuestra profesora Miriam Gorban nos introducía con los conceptos de la necesaria soberanía alimentaria que tenemos que seguir conquistando como pueblo para nuestra autodeterminación, para la defensa de nuestros territorios, de nuestros territorios. Realmente, en la lucha que ella describía de todo lo que se ha avanzado desde que estuvimos durante años en las rutas, en las calles, adentro de los organismos públicos, como nos tocan a nosotros trabajadores, trabajadoras estatales, que también tuvimos que ir confeccionando redes y alianzas con muchas otras organizaciones que resistíamos el agronegocio y a este capitalismo financiero internacional que siempre, en todo momento, es salvaje, como bien Inés en la introducción lo comentaba. Sí poder compartir y sobre todo parar la pelota en esta oportunidad lamentable que nos da esta pandemia a nivel planetario, entender y comprender esta crisis en el medio de una guerra abierta que se venía dando, que venía avanzando y que obviamente por las distintas formas de ejercerla que ha mutado, ha modificado y se ha tecnificado, uno de sus propósitos era invisibilizarse a través de distintas colonizaciones de pensamiento, de ideas, de invisibilización, de intereses contrapuestos, que, como bien se decía, esta pandemia vino a mostrar abiertamente, no solo las desigualdades, sino la confrontación abierta que estaba existiendo de intereses contrapuestos entre la oligarquía financiera internacional y los pueblos del mundo. Como toda crisis, coincidiendo que es una crisis civilizatoria, no solo sanitaria, nosotros compañeros y compañeras del SENASA, que nos organizamos, en este caso en ATE,
y trabajamos con compañeros también del Garrahan denunciando el tema de la contaminación del agronegocio, las normativas que se imponen para beneficiar a la industria farmacéutica con los paquetes tecnológicos del agronegocio, todo con un fin que ahora nos muestra abiertamente esta pandemia y que, como toda crisis, hay penas, hay lamentación, sobre todo la estamos viendo en las primeras líneas. Estuvimos hace poco con nuestras compañeras enfermeras, que también en el sistema sanitario como estatales muchas veces somos incomprendidos, incomprendidas. Lo que viene a demostrar que también hay oportunidades, y justamente es nuestra oportunidad de seguir avanzando y recuperar territorio para cambiar el paradigma que se nos quiere imponer. Este paradigma de la concentración de riquezas a nivel planetario en pocas manos, de un gobierno imperial que viene a diseñar una nueva etapa donde intenta avanzar en la desintegración territorial de nuestros estados, de avanzar por sobre nuestros territorios y nuestro derecho a la autodeterminación como pueblos, que nos propone la muerte, la enfermedad y la exclusión, porque sobramos muchos pueblos para su sistema de acumulación de ganancias para una sola élite, y avanzan en ese sentido. La oportunidad que tenemos entonces es debatir, primero ser conscientes de que estamos en pleno conflicto abierto, en una guerra que nos han declarado, y a partir de allí entonces actuar en consecuencia. Una de las cosas que estamos viendo para poder aunar más esfuerzos, una de las necesidades para aunar más esfuerzos frente a este embate que intentan sobre nuestros pueblos, configurar en esta pandemia, tiene que ver con avanzar con un andamiaje de principios y de valores sumamente necesarios que desdibujen la unidad plurinacional, pluricultural de nuestro Estado argentino, para poder debilitar algo que inexorablemente, a través de la historia, nuestros pueblos siguen empujando, que es una vida digna, comunitaria, una economía social, solidaria, popular, que nada tiene que ver con el paradigma que nos proponen de la revolución robótica, de la nanotecnología, del 5G, de una producción, consumo y comercialización que beneficia a unos pocos, y para eso han utilizado a nuestros estados como herramientas de ejecución, y que lamentablemente todavía resistimos adentro de los organismos públicos. Entonces, poder introducir que en esta crisis tenemos la oportunidad de revalorizar no solo las políticas públicas, como decía Miriam, no solo poder entender que estamos en una disputa por nuestros territorios, no solo poder entender que nosotras las mujeres somos las más castigadas, porque hay una concepción sumamente social, cultural, en el resguardo y cuidado del medio ambiente, y rápidamente nosotras nos solidarizamos y actuamos colectivamente. Entonces la embestida es muy grande hacia el empoderamiento nuestro, porque necesitan imponer esto por la fuerza y ejercer el patriarcado para que se imponga y se sostenga. Es ahí donde nosotros necesitamos, y bienvenido sea y agradezco, poder repensar entonces que en el medio de esta confrontación de intereses, de todo lo que avanzamos en el tema de soberanía alimentaria todos estos años, en lo que tenemos conquistado hacia adentro de nuestro Estado, tanto a nivel nacional, provincial como municipales, todavía nos falta mucho, y en este momento ellos están intentando ganar terreno. Entonces, poder introducir, pensar en colectivamente entre todos la historia de nuestro cooperativismo, de nuestro mutualismo, en las resistencias de nuestro campo popular en Argentina, no es menor en estos momentos. Nosotros decimos que necesitamos sí esa gobernanza, mientras ellos quieren la desintegración territorial, el individualismo,
la división entre nosotros quieren el caos y la anomia. La gobernanza que necesitamos es en la recuperación de nuestro Estado para los intereses de nuestro pueblo. Necesitamos ser más pueblo y menos masa. Y necesitamos no al mercado, sino a las asociaciones, a las organizaciones, aquellas asociaciones empresarias libres de ataduras impuestas por estos intereses totalmente ajenos a la voluntad de un pueblo feliz y una nación soberana y grande. Entonces, esa gobernanza, eso está en juego hoy en día, hoy mismo, y mientras estamos hablando, hay intereses contrapuestos en imponer en nuestro territorio un Estado fallido, en avanzar a la desintegración territorial, en que los trabajadores sigamos dividiéndonos. Y creo que los valores y principios del cooperativismo y mutualismo vienen a darnos muchas de estas respuestas. Y lo digo obviamente como compañera, mujer, trabajadora, sindicalista. Fue mucho estas últimas décadas el embate de un liberalismo y un progresismo atado a esos intereses de colonización que ha impuesto por sobre los derechos colectivos nuestros la defensa de los derechos individuales. Debemos, y sobre todo nosotras, dar disputa y volver a poner en el centro que nuestros derechos individuales solo pueden ser realizados y concretados en la concreción de nuestros derechos colectivos, como pueblo a la autodeterminación, como clase trabajadora a la asociación, y nuestro derecho a la previsión social, a la justicia social, en nuestro derecho de asociarnos para el apoyo mutuo. Entonces, es ahí donde nos empoderamos, porque le agrego entonces a lo de nuestra profesora Miriam Gorban, que la defensa, obviamente, en esta guerra que nos imponen, la defensa de nuestros territorios a través del eje de la soberanía alimentaria es sumamente necesaria por la integralidad que significa la resistencia a nuestra cultura, a la energía, a la vida, al alimento sano, seguro y soberano para poder dar esta pelea. En toda guerra, a lo largo de la historia de la humanidad, los alimentos, el agua, son botines de guerra para avanzar sobre los pueblos. Entonces, tenemos que retomar toda esa experiencia, sobre todo no solo las tan alejadas, porque bueno, el mutualismo trae desde siglos esta experiencia humana, en un momento que nos quieren deshumanizar, que quieren intentar convencernos que nuestra vida pasa por el ciberespacio, que nuestra educación puede ser reemplazada, nuestra educación comunitaria directa, nuestro ejercicio de una democracia directa, soberana, puede ser reemplazado por la virtualidad. Poder resistir a la deshumanización, de que podemos seguir siendo humanidad sin afectos, sin solidaridad, sin comunidad, realmente pone a los principios y valores del mutualismo y la cooperación en el eje de la revolución cultural que tenemos que librar, que no es tanto social, económica solamente, en esta crisis civilizatoria que vinieron a imponer. Si nosotras y nosotros avanzamos entonces con todo lo que hicimos, con todo lo que ganamos dentro de las políticas públicas, en la sociedad, con la Cátedra de Soberanía Libre de Soberanía Alimentaria, con las organizaciones en el territorio, y le sumamos a eso toda la red de cooperativas y mutualismos, con un eje principal de recuperación de valores y principios para formar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños y niñas, en que hubo, hay y habrá futuro, si recuperamos estos valores y principios en esta revolución cultural que tenemos que encarar, hay posibilidad de enfrentar. Lo digo con esta pasión, con esta vehemencia, porque como compañeras, compañeros que estamos dentro del Estado Nacional, donde pasan por nosotras muchas normativas, en el caso nuestro que vienen del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, no solo de ahora, sino de décadas pasadas,
como en una industria fordista vemos pasar esos expedientes y después las políticas que necesita nuestro pueblo y nosotros como parte de nuestro pueblo no llegan ni no se expresan. En mucho avanzamos. Hay un concepto que tenemos que poner de la mano a la soberanía alimentaria, que es la defensa alimentaria. Entonces, poder salirnos del lugar que nos quieren en forma individual, poder salirnos de aceptar solo esta institucionalidad, lo decimos como trabajadores y trabajadoras del Estado, las instituciones de nuestro Estado, tanto ejecutivo, legislativo, como judicial, están obsoletas para dar esta batalla, esta guerra a nivel global, regional. Tenemos que caminar en conjunto con nuestras instituciones, sosteniendo la gobernanza que pretendemos, y poder actualizar nuestro Estado para dar estas peleas, porque si no, cada vez, como decimos nosotros, el Estado es una herramienta, todo depende de quién, qué interés la empuñe, va a volverse en contra de nuestro pueblo o a favor. Entonces, dentro de ese Estado estamos las trabajadoras y trabajadores que intentamos todos los días con las organizaciones libres del pueblo dar esa pelea, no solo modificar y que salgan políticas públicas favorables, sino la transformación y que cada vez más pueblo entre en esos despachos ministeriales. Nos necesitamos, y sobre todo los valores y principios del mutualismo y cooperativismo. Por último, decirle que nosotros no nos quedamos solamente en la resistencia y recuperación de políticas públicas dentro del Estado, conformamos una red de técnicos y técnicas rurales y agrarios a nivel nacional para ejercer nuestro derecho colectivo, asociarnos como parte de la sociedad civil de nuestro pueblo que también somos, y hoy en día todas las experiencias que hay de recuperación y defensa de nuestro territorio, en las huertas, en la cantidad de granjas, en esta producción, comercialización y consumo de cercanía que debemos recuperar, conscientes de que estamos ejerciendo la defensa de nuestros territorios, la pusimos en marcha, lo pusimos en acción, estamos en el territorio junto a otras organizaciones, pero bueno, hoy me permito con ustedes compartir esta visión del estado de lucha en la que estamos presentes, del embate de esta nueva guerra donde tenemos la propuesta de el avance de organizaciones criminales, invisibilizan esas organizaciones criminales que tienen connivencia con instituciones estatales, haciéndonos creer que somos el pueblo organizado y la criminalización de la lucha la que es responsable de la anomia y el caos que ellos pretenden para nuestro pueblo. Somos las organizaciones entonces que tenemos que dar ese debate, no solo en lo intelectual, en la palabra, en la política pública, sino rápidamente en la red de defensa de la soberanía alimentaria para defensa de nuestro territorio nacional pluricultural. Eso quería compartir, y sobre todo agradecer esta mirada de lo que siempre intentamos insertar en cada lucha de nuestro campo popular, esta mirada también de la necesidad de multiplicar la formación y educación en los valores del mutualismo y el cooperativismo en carácter de urgente en esta resistencia que estamos dando a nivel no solo local, sino regional. Así que solo ponerme a disposición, poner a disposición a toda la Junta Interna de Delegados y Delegadas del SENASA, un servicio sanitario que es muy consciente de la tarea que tenemos en el tema de resistir a la intención de la dependencia económica, al agronegocio, de la intención de lo pararancelario para que otros no puedan comercializar y entrar en los grandes círculos de comercialización y siga el monopolio avanzando, que somos conscientes también que la industria farmacéutica es parte de esa oligarquía financiera internacional a la que resistimos, y que obviamente tenemos la tarea, el deber de aunar esos esfuerzos para recuperar un Estado al servicio del pueblo. Y para eso también entonces la red de técnicos y técnicas rurales asociados también está en esa lucha codo a codo con cada uno, con cada una que así lo está ejerciendo en el territorio.
gracias a todas y a todos, y a disposición entonces tanto de los trabajadores del SENASA como de ULTERA para lo que necesitamos o necesitemos avanzar en conjunto. Muy bien, Cari, la verdad, un aire fresco, como toda mujer joven que habla últimamente por su razonamiento, por su lucha. Cuánto le tenemos que agradecer a toda una generación que ha salido a la calle y que realmente nos ha dado una muestra, y es un orgullo para todas. Bueno, yo quería hablar también, antes de pasar a los próximos expositores, quería también hablar de otra mujer joven que me acompaña, que se llama Yanina Sotelo, que tiene una historia extraordinaria de compromiso social. Durante varios años se desempeñó como directora de Economía Social de un municipio extraordinario que es Escobar, con un trabajo que vienen haciendo en todos los campos buenísimo, y Yanina fue la promotora y la que desarrolló una enorme cantidad de emprendimientos justamente en el municipio. Uno lo conoce a Escobar fundamentalmente por las flores, y bueno, pero las flores es una gran parte, pero hay muchísimas otras producciones en industria que se están llevando a cabo, y junto con eso, cómo organizó también a las mujeres. Esto también es un orgullo para el mutualismo, porque por supuesto además es mutualista, junto con la diputada nacional Laura Russo, las dos, junto con obviamente montones de compañeras, cómo han podido organizarlas justamente en esta zona tan importante y tan productiva de la provincia de Buenos Aires. Por eso quería destacarle, es una de las fundadoras de esta red, así que es muy lindo que hayas podido llegar, Yanina, porque estaba con muchísimo trabajo, casi era un milagro, y bueno, el milagro se dio y acá está. Así que muchísimas gracias, y sabemos de lo que es todo tu laburo, ¿no es cierto? Allá. Bueno, y ahora entonces vamos a escuchar otras voces desde otro sector, digamos, que es todo lo que tiene que ver con el consumo, y por lo tanto el doctor Sebastián Baroselli, abogado, docente también de la Universidad de Buenos Aires, y director nacional de Consumidoras y Consumidores, como es el nuevo nombre que se le ha dado a la dirección. Todo lo que tiene que saber también, porque esta dirección está dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, como está también ahora el INAES, así que somos compañeros de Ministerio de Actuación. Bueno, y Sebastián ha venido con otra persona, que es Lucila Goldberg, que está trabajando como especialista también en estos temas intensamente, Lucila. Así que bueno, ya después te vamos a escuchar a vos también, y te agradecemos muchísimo tu participación. Así que contigo, Sebastián, somos todos oídos. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores a este tan lindo evento, en especial a vos, querida Inés, una eterna luchadora de estos temas. Muchísimas gracias. Me uno también en el recuerdo del querido Mario Cafiero. La problemática que nos convoca hoy, desde la perspectiva de los derechos de las y los consumidores, se centra primero en entender desde qué punto de vista partimos cuando hablamos de la defensa de las y los consumidores. Es decir, partimos de una mirada con perspectiva de derechos humanos, centrada justamente en el respeto de la dignidad de la persona y sus derechos, en especial con perspectiva de lo que llamamos hipervulnerabilidad, es decir, de aquellos consumidoras y consumidores que a la vulnerabilidad de ser consumidores se le adicionan otras vulnerabilidades como la condición de personas con discapacidad, adultos mayores, cuestiones de género o incluso las cuestiones de vulnerabilidad socioeconómica. En ese sentido, pensar el derecho a la alimentación desde la perspectiva de la defensa de las y los consumidores
implica, sin duda, que en primer lugar poner nuestra atención en el que, a mi modo de ver, es el derecho fundamental que tenemos las y los consumidores, que es el derecho de acceso al consumo. Es decir, en la sociedad de consumo en que vivimos, el mercado, como se dijo, tiene por lo menos la vocación de querer ser el modo de satisfacción de casi todas las necesidades humanas. Y en ese sentido, plantarnos y sostener como el primer derecho, el derecho al acceso al consumo, implica entonces dimensionar desde esta perspectiva de derechos humanos y pensar también la protección de los intereses económicos de los consumidores como uno de los aspectos fundamentales a ser tenidos en cuenta. En ese sentido, las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional en ocasión de la pandemia, vinculadas a la regulación de precios en los bienes de la canasta básica, ponen de relieve entonces la necesidad justamente de acentuar esta protección en el acceso al consumo y los intereses económicos de los consumidores en lo que la alimentación refiere. En segundo lugar, obviamente que hablar del derecho a la alimentación de los consumidores implica pensar en la protección de la salud y la seguridad, uno de los aspectos que ahora, cuando cedamos la palabra a Lucila, a quien agradezco especialmente que me acompañe, veremos las iniciativas que se están trabajando actualmente en torno a lo que es los etiquetados de alimentos y cómo juega este derecho a la protección de la salud y la seguridad junto con otros derechos que también tenemos como consumidoras y consumidores, como es el derecho a la información adecuada, veraz, transparente, como también el respeto, como decíamos, de la dignidad de la persona en las relaciones de consumo. Y finalmente también hablar del derecho a la alimentación desde una perspectiva de los derechos de los consumidores implica también poner de relieve la temática del consumo sustentable. No solamente haciendo pie con todas las cuestiones que ya se mencionaron vinculadas a la tutela del ambiente y las incidencias que tiene el consumo en las cuestiones ambientales, sino también pensar al consumo desde una perspectiva ética, económica y social. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y doy la palabra ahora a Lucila, que nos continuará puntualizando las cuestiones vinculadas al etiquetado de alimentos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias por la invitación, gracias Eva, gracias Inés, gracias Miriam, que vos no me conocés, pero yo te conozco un montón y te admiro profundamente. Escuché muchas veces, trabajé 8 años en el Ministerio de Salud y te he estudiado, te he leído, te he escuchado y te admiro profundamente. Bueno, acá, tal cual dijo Sebastián, creo que, digamos, voy a tomar un concepto que dijo, que es el tema del consumo sustentable, y que justamente, digamos, es en este momento, es una estrategia, digamos, que corta transversalmente la Secretaría de Comercio Interior. Porque nosotros, digamos, nuestro lema, el lema de la Secretaría, es que, digamos, partimos de la idea de que entendemos que hoy en día la información a la que acceden los consumidores y las consumidoras está concentrada. Es muy poca la gente que conoce eso que está consumiendo, que conoce las características de lo que está consumiendo, que conoce los nutrientes que ingiere y lo que esos nutrientes le generan en la salud. Hoy en día sabemos que 6 de cada 10 adultos mayores de 18 años tienen exceso de peso. Y 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes también tienen exceso de peso. Eso nos muestra que hay una falta de información, que los consumidores y las consumidoras no están accediendo a la información que necesitan para acceder a alimentos que realmente no generen causas y consecuencias negativas
en la salud. Es entonces, digamos, una de las principales, nuestro lema, vuelvo a decir, es que la alimentación, para ser soberana, tal cual estuvieron diciendo todos, tiene que llegar a todas las personas, a todos los consumidores y todas las consumidores. Entonces, nosotros consideramos como un hecho histórico que por primera vez desde la Secretaría de Comercio Interior se haya tomado el tema del etiquetado nutricional de alimentos y del consumo sustentable desde el punto de vista del consumidor, que realmente sea nuestra bandera. Porque todos sabemos que hasta ahora, digamos, se tomaba el tema del etiquetado nutricional frontal como un tema de salud, y el sector salud realmente peleó mucho por tratar de lograr que se llevara a cabo una política relacionada con el etiquetado de alimentos. Y, digamos, no se lograba porque no se ponían de acuerdo las distintas instituciones que trabajan sobre esta temática. Y hoy en día podemos decir que por primera vez estamos sentados en la mesa, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Desarrollo Productivo, que digamos con la cabeza de la Secretaría de Comercio Interior, y el Ministerio de Agricultura, y estamos diseñando una estrategia nacional para poder implementar un etiquetado nutricional frontal. ¿Qué es el etiquetado nutricional frontal? No se los voy a contar al resto de los oradores y oradoras que seguramente lo han escuchado un montón de veces, pero digamos, en muy pocas palabras, el etiquetado nutricional frontal es una estrategia que tiene evidencia en todo el mundo, que permite que las personas accedan muy rápidamente y conozcan muy rápidamente las características nutricionales más relevantes de ese producto que están consumiendo. Ahora bien, hay distintos tipos de etiquetado, y nosotros apostamos a un etiquetado nutricional de advertencias. Esto quiere decir que las personas puedan saber que hay ciertos componentes críticos o nutrientes críticos no recomendados que si al consumirlos generan, digamos, no hacen bien a la salud. Esto es el azúcar, las grasas saturadas y el sodio. Entonces, la idea es que implementando se congeló. Parece que es general, ¿no? Yo creí que era en mi caso. Yani, ¿vos tampoco tenés sonido? Sí, yo tengo sonido. Pero no escuchamos, digo. Sebastián, no se escucha nada a Lucila, no sé si vos tampoco. No, y se ve que se desconectó. Debe ser que no tenía buen internet ella. Estaba dirigiendo a Sebastián, pero bueno, no sé, me parece que no pasa más nada, ¿no? No está inclusive ahora Lucila, me parece. No, está. No. Lamentablemente vamos a tener que dar por finalizada la reunión. Como esto, para muchos que han preguntado, esto sigue estando en YouTube, vamos a ver si podemos mejorarla. No sé si andás por ahí, Mariana, Mónica, Jimena, que además... Ahí se está reconectando. ¿Cómo? Ahí se está reconectando, me dice que se le cayó la conexión. Bien. No, aprovechaba Jimena, Mónica, Mariana, agradecerles todo el trabajo que ustedes han hecho. Las tres personas son de la CAM, de la Confederación. Y bueno, gracias. Por favor, podrá modificar algo si lo bajamos a grabación, lo de YouTube, y mejorarlo?
Se puede intentar, para mí igual el problema era de conexión de la doctora, no nuestro en particular el sonido, pero podemos intentarlo. Igual queda grabado para que lo, o sea, queda en YouTube subido para que lo puedan ver cuando... Claro, pero en todo caso, si está muy mal, podríamos dárselo de vuelta a la doctora para que lo grabe, lo regrabe. Ah, eso sería genial, ¿no? Si se puede hacer. Sí, yo agradezco mucho a todos y la seguimos, ¿no? Gracias, sí. Inés, por la invitación y un gusto haber compartido. Karina, Sebastián, gracias por todo. Lucila, Janina, a todas las... Y bueno, la gran Miriam, que ahí se nos fue. Bueno. No, gracias a vos, María José. Un beso a todas también por ahí. A todos también. Sigamos en contacto a ver la lucha en la parte práctica. Ya lo creo. Bueno, no está, ¿no? Sí, ahí se conectó de nuevo. ¿Pero estás? A ver. ¿Pero cortaron el YouTube o sigue? No. Ahí se está conectando de nuevo, seguimos en vivo. Se había cortado el YouTube y alguien está escuchando esta conversación, ¿no? Sí, sí. Bueno. Yo pensé que habían cortado todo. No, son cosas que pasan... Bueno, aprovecho hasta que se conecte. Después podés cortar. No pasamos la vergüenza de los muchachos. La podés cortar y editar. Sí. Digo, claro, eso probablemente. Digo, desde Comodoro Rivadavia y un compañero que ha hecho algunas muy buenas ideas al respecto, de Bahía Blanca, que ya te vamos a contestar porque estás pidiendo un contacto. Hay una Julieta de Catamarca. Después, bueno, Blanquita Suárez, Claudia, Marta, Nora, Carlos Monzón, que es de la juventud, también un gran valor, Héctor Acosta. Después hubo varias del tema huertas, que también es muy bueno. Y lo que les decía en general, de que se puede seguir viendo en YouTube, pero vamos a ver si no podemos recomponer lo de la doctora. Bueno, acá estás, Lucila. Podemos seguir un rato. Sí, podemos seguir. Les pido mil disculpas todos y todas. Pero bueno, son los problemas de hoy en día, ¿no? También parte de los problemas, ¿no? De todos los problemas que hay se suma este tema de la conectividad que a veces. Sí, sí, es real. Tal cual. Bueno, entonces, digamos, me interesaba. Sostener que para nosotros, desde la Secretaría, el tema de la alimentación y del consumo sustentable forma parte de nuestra estrategia, que consideramos que la alimentación es el alimento, como dijo Miriam, es un bien social, que la alimentación es una política de Estado, y pensamos, digamos, como dijo Seba, en esta vulnerabilidad, ¿no?, de los consumidores y los consumidores, porque, digamos, no hay una elección libre sobre aquellos alimentos que consumimos, ¿no? Cuando vamos al compramos y consumimos cuando vamos al supermercado, porque realmente estamos invadidos por estrategias de publicidad, de marketing, de claims y de mensajes en los paquetes de alimentos que consumimos, que vemos que hay, que son ricos en vitaminas y que son bajos en sodio, y etcétera. Y entonces es realmente eso, no nos vuelve libres. Entonces realmente es muy poca la gente que conoce que realmente eso es engañoso. Por eso, insisto, es realmente una ocupación de la Secretaría el que esa información a la que tan pocos pueden acceder empiece a que esté en la mano y que llegue a todas y a todos. Entonces, como decía, digamos, como acabo de decir, digamos, las estrategias que existen, que nos estimulan y que nos generan ganas de consumir un montón de productos de pésima calidad nutricional, sobre eso también tenemos que trabajar, porque eso también nos hace consumidores libres, y eso también es soberanía, digamos, porque digamos, el hecho de que esté tan restringida la información no nos hace libres. Entonces, digamos, queríamos contar que nosotros desde la Secretaría de Comercio, como eje de nuestras políticas, el tema de
la alimentación, del etiquetado, de implementar un etiquetado nutricional frontal y de diseñar y implementar políticas que vayan de la mano con de esta estrategia para poder, digamos, realmente empoderar a las consumidoras y a los consumidores y que tengan herramientas para que puedan tener, digamos, posicionarse con un rol reflexivo y crítico frente a aquello que están consumiendo. Y entonces por eso es una política de Estado. Nosotros como Estado somos responsables de ese empoderamiento. No podemos darles información, decirles, bueno, esto que estás consumiendo tiene tal y tal y tal característica, tal y tal y tal nutriente, y esperar que el consumidor con esa información sepa qué hay que hacer. Digamos, nosotros tenemos que estar presentes como Estado en todas las instancias. Y bueno, y hacia eso vamos, y lo tenemos clarísimo que ese es nuestro objetivo. Así que bueno, nada, hasta acá, no sé si Seba, ¿querés agregar algo más? No, simplemente agregarles que los invitamos amablemente a todas y a todos a que conozcan muchas de las cuestiones que estamos trabajando en nuestra escuela, la Escuela Argentina de Educación en Consumo, donde hay muchos cursos y espacios de formación que son libres y gratuitos por plataforma digital, entre los que incluimos algunas de estas temáticas. Así que muchísimas gracias a todas y a todos, y un placer nuevamente haber compartido este espacio con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, ha sido un enorme honor realmente haberte escuchado, aunque mal, pero ya vamos a ver si podemos solucionarlo. María José, como siempre, realmente muy importante todo lo que tu visión, ¿no es cierto?, tan universalista de todos estos temas, es muy importante. Bueno, Karina, sos la revelación, la conozco del sindicalismo a Karina, así que bueno, muy bien, la verdad que me encantó tu forma, ¿no? Gracias a todas las compañeras sindicalistas ahí, a las compañeras sindicalistas que están viendo también. Bueno, sí, me imagino, para mí, yo me fui del sindicalismo hace muchos años, pero bien dicen que uno al final no se va nunca, ¿no? Así que siempre trato de buscar esta otra pata que para mí es tan importante, muchísima. Los trabajadores y las trabajadoras, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a Sebastián, ya nos conocemos. Nosotros somos una organización de defensa al consumidor, pero que siempre estamos abriendo, ¿no?, este abanico, porque no podemos estar solamente en tarifas y en el precio de, por ejemplo, el tomate, que ahora está muy caro, Sebastián, no sé por qué, pero bueno, ya te lo digo, debe ser la temporada en este caso. Y bueno, y la nueva conexión con Lucila, que no te conocíamos, pero también, bueno, encantada, ya sos parte, si querés, de todo este grupo que vamos a seguir reuniéndonos. Yo había pensado dos reuniones, pero hoy Alejandro Russo, que es el presidente, dijo cuatro. Así que bueno, yo encantada, seguimos hablando, porque creo que es un tema que por supuesto hay que insistir. En octubre, por eso nosotros también estamos casi en octubre, pero la segunda reunión ya es el 9, es el mes de la conmemoración del mutualismo. Generalmente hacíamos el día del mutualismo. Este año vamos a hacer el mes del mutualismo por la cantidad de conversatorios y reuniones que vamos a hacer a través de este sistema, que por un lado muchos se quejan, pero para mí es una maravilla, porque realmente podemos vernos, podemos entrar a lugares donde realmente antes no se podía entrar, era muy difícil además conectar a lo mejor a la gente para que fuera a determinado lugar, bueno, y hoy hasta internacionalmente podemos hacerlo. Yo creo que de esto no nos tenemos que ir, más allá de que ojalá, por supuesto, lo de la pandemia termine lo antes posible. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todas, a todos, a todes, y a los que estuvieron por YouTube, y a los, por supuesto, a los que estuvimos acá por Zoom. Un beso grande a todos. Nos volveremos a encontrar.